Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo lleno. No es un live. No es un live. ¿Saben por qué no es un live? Porque tengo que ser consecuente conmigo. Y yo prometí que iba a hacer exactamente lo contrario de lo que me pidieran. Díganme qué hay que hacer para no hacerlo. Y me han pedido tantas veces un live que definitivamente no lo voy a hacer. Entonces aproveché para tocar esa canción del maestro Manzanero con el que yo antes, hace algunos años, jugaba al tenis. Tengo años de no ver al maestro Manzanero, a quien admiro mucho y con el que compartía el tenis, gran jugador de tenis. Les estaba diciendo que... ¿qué les estaba diciendo? También recibí la noticia la semana pasada o la invitación de alguien que me decía, mira, el disco creo que no va a poder salir este año. Entonces, en ese momento, decidí, para ser consecuente conmigo, que este disco iba a salir inmediatamente. Entonces, este disco va a salir este año. Y no solamente este año, tiene que salir inmediatamente. No es una estrategia de marketing el hacerlo esperar. Es que a veces lo que nos dio por navegar con la bandera de la independencia, no encontramos los caminos fáciles para avanzar. Como es un camino bastante personal y somos caprichosos, necios, testarudos, entonces no es fácil a veces, pero vamos a salir. Y vamos a salir en días, no es que nos vamos a ir por tanto tiempo. Lo cierto es que son dos discos, uno se llama Blanco, otro se llama Negro, por eso el concepto, el proyecto se llama Blanco y Negro. Iba a salir en un libro, eso ya lo cambiamos porque hoy todo está cerrado, por lo que ustedes ya saben. Entonces salimos primero con Blanco y después viene Negro. Blanco tiene 14 canciones, Negro tiene 12, está todo terminado, todo hecho ya. Es posiblemente el trabajo más importante que hice en toda mi vida y yo tengo mucho más ganas que ustedes de compartirlo y lo vamos a hacer. Así es de que, nada, yo estoy más desesperado, no se desesperen. Mierda, me veo raro con esto, eso de encerrarse es complicado. Pero les prometo que me voy a poner más presentable cuando saquemos el proyecto. Y nada, les mando un fuerte abrazo a todos y aquí seguimos.